¿Cómo están? Y aquí ya estamos con un nuevo unboxing. El cual es el último de los Exosuits, Mark One Prototype Exosuit o Exoesqueleto Mark One. Les muestro un poco del empaque. Y también lo que sería la parte de atrás para que puedan ver cómo se ve ya el set totalmente armado. Bueno ahora sí vamos a empezar a abrir el set. Y sacar todas las piezas que vienen por dentro. Y como siempre tengan cuidado al sacar las piezas del empaque. Como pueden ver aquí vienen unas que ya vienen sueltas. Así que tengan mucho cuidado con eso para que no se les pierda nada. Bueno, y hablando un poco más de este set. Este set está basado en una pequeña película que viene dentro de Halo Legends. En la película a Ghost el Marine dicen a él y a todo su equipo que tienen que destruir todos los prototipos que están en el planeta porque el Covenant está atacando y no quiere que ninguno de los experimentos caiga en las manos del Covenant. Entonces los Marines destruyen todos los prototipos y experimentos pero Ghost en vez de destruir Mark I se monta dentro de él y empieza a combatir. A la infantería del Covenant Para darle tiempo a los habitantes Del planeta de escapar Por eso yo pienso que la figura que viene Con este se hubiera sido un poco diferente A todos los demás Marines Pero en vez de eso Nos dieron un Marine Como los otros que vienen en los otros sets Nada diferente a los otros Marines Y no me gustó Pero en fin Ahí está el Marine. Su armadura es totalmente de color verde Y viene con un rifle de asalto sin colores, sin detalles, simplemente de color negro. Bueno ahora sí vamos a empezar a armar lo que sería el exosuit. Y como ya vieron en los otros videos, tiene que quitarle la armadura totalmente. Y esta figura viene con la opción de cambiarle el casco al marín así como pueden ver este exosuit igual a, a los otros que he armado anteriormente son muy fáciles de armar la única diferencia serían los accesorios que le puedes poner a las piernas y los brazos del exosuit o por así decirlas Decoraciones que le puedes poner en los brazos o en las piernas. Que claro, también son intercambiables entre las figuras porque todas de la misma medida. Y una de las cosas que me gustó de este set o oh, Etsosud fueron los brazos. En especial este. Que es más bien como un arma. Adaptada a lo que sería el brazo. Lo que hubiera podido ser el antebrazo. Me gustó mucho eso. Bueno y aquí está totalmente armado el exosuit, lo único que faltaría es las partes que lleva en la espalda, que en un momento se las voy a poner, y hasta aquí ya casi está totalmente armado el exosuit, solamente le faltaría lo que sería la pechera del exosuit y la parte de atrás. Aunque así como que ya se ve bien, la verdad. Otra cosa que no me gustó de este set es lo que lleva en la parte de la espalda. Yo pienso que le faltó algo más. Son como lanzacohetes. Y yo creo que le faltó que le pusieran algo para que las armas se pudieran inclinar un poco hacia adelante. Porque así como está nada más... Nada más no se mueven para nada. Simplemente están así sin moverse. Yo creo que hubiera estado chido que... Pudieras menear esas armas un poco hacia adelante y hacia atrás. Pero en sí el set está... Súper chido, la verdad. Yo creo que me gustó este un poco más que los demás. Que los otros dos sets de Exosuits. Bueno, aquí ya nada más quiero mostrarles el Set un poco más de cerca para que puedan ver los detalles. La verdad, si sí tiene mucha similitud al ExoSuit de Halo Legends. Y sí si me hubiera gustado que estas dos armas de atrás se pudieran mover hacia adelante y hacia atrás, pero ¿qué se le va a hacer? Bueno, aquí pueden ver los tres sets de ExoSuits. Les voy a poner una figura de un Hunter para que puedan ver más o menos qué tan grandes son los ExoSuits. Voy a poner otras figuras de Spartans para que puedan ver bien el tamaño o qué tan grandes son los sets de los exosuits si se llegan a comprar uno. Así ya saben. La verdad sí me gustaron mucho estos exosuits. Los tres sets. Y ojalá en un futuro vuelvan a sacar. Más diseños, porque la verdad quedaron muy bien. Tal vez si les pueden dar un poquito más de movilidad en algunas partes que vienen con ellos. O tal vez agregar un poco más de accesorios. Si les gustaron estos sets, yo les recomiendo que se los compren. La verdad a mí se me gustaron mucho. Y bueno, hasta aquí el video. Nos vemos para la próxima.